Dos pegos, dos pegos, dos pegos. La posibilidad de la posibilidad posible para muchos, salvo revisando el archivo en Teleantioquia, Hernán Darío Giraldo, Jonathan Rodríguez, cuando tuvieron ese paso por academia, el caso tuyo en 2016. Hablemos inicialmente de lo que significó ese primer paso por el profesionalismo en Academia de la Montaña. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes para ti de este grupo que te he mencionado? Y la segunda pregunta, ¿qué retos principales has encontrado hoy en la NBA, no solo por ser el primer colombiano, sino porque cada día se está apostando más al small ball para jugadores de tu posición? Me imagino que hay que agregarle mucho al arsenal, ¿no?, de técnica. Bueno, pues pienso que, a ver, yo creo que mi paso por academia fue prácticamente el abrebocas para comenzar mi carrera profesional. Creo que fue una pequeña introducción que tuve, la oportunidad de compartir con grandes jugadores en ese momento y en la Liga Colombiana, con el profe Hernán Darío Giraldo, que me abrió las puertas en el club, y pues con todos los jugadores profesionales que en ese momento estaban viendo cosas en mí para salir adelante. Creo que fue una muy bonita experiencia ese primer paso para enfocarme y despertar un poco más el profesionalismo, por decirlo así. Y la NBA, los grandes retos, todas las noches es un reto. A ver, no es solo de conformarte con lo que eres o con lo que haces, sino siempre buscar la manera de mejorar tu juego. Pienso que cada día estoy mejorando más, pienso que cada día estoy invirtiendo mucho más tiempo en las cosas que necesito, en el estudio del juego y todas esas cosas, que al fin y al cabo, cuando llegue la oportunidad, pues las tendré muy en cuenta y pues se afianzará la confianza en mi juego para poder, ¿cómo se dice?, aportar al juego del equipo. Gracias. Gracias, Felipe. Vamos con la pregunta ahora de Fernando Camilo Garzón, del diario El Espectador de Bogotá. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, felicitaciones. Fernando Garzón, del Espectador, quería hacerte dos preguntas. La primera, en este proceso que hemos seguido contigo, has hablado de la importancia de tu familia y me gustaría que nos dijeras cómo te acompañó tu familia y cómo vivieron este momento histórico para el deporte colombiano, por un lado. Y segundo, además, pues, de tu debut en la NBA, venías teniendo un gran rendimiento en la G League. Por favor, háblanos de ese momento y de las diferencias que encuentras entre esa liga de desarrollo y la, por supuesto, la liga profesional de baloncesto. Bueno, pues mi familia siempre me ha apoyado en mis decisiones. A ver, ha sido de esas cosas maravillosas que he tenido un padre y una madre que nunca me cortaron las alas en mis sueños. Siempre apoyándome, siempre dándome ánimos en los momentos más difíciles, y creo que ahí se dejó el como me ayuda a afianzar las cosas que necesito. Siempre ha sido el tipo de persona que saben cómo hablarme a lo que necesito en cada momento. Entonces, pues los aprecio muchísimo por todas las cosas que hemos hecho, porque por mí. Cuando el tema de la G League, pienso que, bueno, las más diferencias, aprender a jugar con superestrellas. Obviamente en la league, creo que soy uno de los, por decirlo así, referentes del equipo, lo cual me da cierta confianza y cierto, como dice, atrevimiento en el partido. Pero ya cuando llegas a la NBA, tienes que aprender a jugar simple y a ganarte tu rol y a ganarte la confianza de las personas, y todo se trata de la confianza que las personas el entrenador coloque en ti. Vamos con la pregunta de Paula Daza, de Noticias RCN. Jaime, compañeros, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Paula Daza, de Noticias RCN. Jaime, yo leí hace poquito que usted, en el año pasado, enfrentó una lesión muy grave de rodilla, se pudo superar, se perdió gran parte de la temporada, y hace poco nos deleita, por supuesto, con ese debut en la NBA. ¿Cómo fue pasar todos esos momentos difíciles de tener que superar una lesión tan complicada, de tener que además evadir el COVID muchas veces porque estamos expuestos todo el tiempo, y llegar hasta este momento con el debut de la NBA? Muchas gracias. Mira, pienso que el tema de mi lesión fue algo que la verdad me ayudó muchísimo en ese sentido
a liberarme un poco del estrés mental que estaba pasando en ese momento en la ACB. Había, estaban pasando muchas cosas que, en las cuales no me sentía conforme, pero sin embargo, todos los días, cada día me levantaba con la mejor actitud, a dar lo mejor de mí. Yo pienso que la lesión, Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios a veces nos cierra las puertas, nos coloca ciertas cosas en stand-by para ver qué, para probar nuestra paciencia. Y yo he sido un fiel creyente de que Dios jamás hace algo sin alguna intención. Y gracias a Dios, si yo hubiera seguido, bueno, si no hubiera, me hubiera lesionado, a ver dónde estaría. ¿Hubiera pasado algo mejor? Tal vez. ¿Hubiera pasado algo peor? ¿Quién sabe? O sea, esa es la incógnita de la vida y la pregunta que me haré siempre, ¿qué hubiera pasado si no hubiera lesionado? Pero lo importante es que, lo importante no fue que me lesioné, solamente que logré pasar ese obstáculo y llegar hasta donde estoy hoy. La pregunta la hace ahora Víctor García de Basket Blogger. Víctor, te escuchamos. Hola, Jaime. En una rueda de prensa reciente, el coach Unseld mencionó que estás dando los pasos correctos en la dirección correcta. Te pregunto, ¿hay algún aspecto de tu juego que el cuerpo técnico de los Wizards te haya sugerido trabajar más en estos días, en estas pocas prácticas que has tenido con ellos? Mira, el tema no es del yo estoy de los Wizards, entrenamos en el mismo practice field todos los días. Ellos se dan cuenta de mi proceso todos los días. Entonces, mi acercamiento con los Wizards no es de algo, no es de, no, firmé un contrato y ahora es que está. No, todos los días hablo con los entrenadores, todos los días me ven y me dicen que estoy haciendo las cosas bien. Obviamente, los detalles que vienen ahora en el juego son más de tema estructural en el juego que saber ubicarme en la cancha, saber jugar con los espacios, dónde ubicarme y esas cosas. Más cosas que de la parte en la que los jugadores referentes, como Bradley Beal, Kyle Kuzma, aprender a jugar con ellos y me dan detalles de, hey, mira, él se va a colocar aquí, esto es lo que le gusta a él y esas cosas. Son cosas que uno tiene que aprender para crear esa química en el equipo y no ocupar los espacios de otros jugadores que son los que utilizan. Siempre veo al entrenador, siempre me das consejos, hablo con todos los entrenadores y siento un gran apoyo a todos ellos y ven el proceso. A veces tendemos a apresurarnos en los procesos, pero lo importante es que gracias a Dios di un gran paso. Los entrenadores, el GM, siento que estoy haciendo las cosas muy bien y pues nada, dejo todo en manos de Dios y que ellos sean los que decidan. Yo controlo lo que puedo controlar y pues nada, no me preocupo por nada de eso, lo que pueda pasar en el resto de mi carrera, solamente me preocupo por el trabajar día a día y que las cosas salgan bien de la mejor manera. El turno para preguntar es de José Palma, de Básquet Directo. Muchas gracias. Bueno, un saludo también para Jaime y para todos los colegas que están aquí. Jaime, dos preguntas sencillas. Primero, estás compartiendo plantilla con jugadores referentes de la liga, como Bill, como Kuzma. ¿Qué tanto te han aconsejado y te han ayudado a mejorar tu juego? Y también preguntarte, sabiendo ya la competencia y siendo un referente de los Capital City, ¿qué tiene Jaime en su juego como poste que no tengan otros postes del equipo? Ya sea Anton Hill, ya sea Gafford, ya sea, no sé, Bertram. Pero ¿qué tienes tú que no tienen ellos dentro de tu juego? Bueno, con respecto a los jugadores, pues he aprendido no solamente de hablar, sino analizar las situaciones por las que ellos pasan y cómo reaccionan. Yo creo que es el mejor aprendizaje. Es cuando tú estás ahí, eres factible de ver cómo los jugadores reaccionan a situaciones que se presentan en el partido y cómo hacen ellos para tal vez crear más energía o centrarse más en su juego, cosas así. Obviamente hablo con ellos y les pregunto, mira, ¿cómo es esto? Y siempre son muy abiertos en ese sentido. Y no solo en la NBA, en la G League, yo tengo a Greg Monroe, que es uno de los veteranos, un poste veterano que jugó en la liga hace muchos años y pues está conmigo. Y también me ha enseñado muchísimo en ese sentido.
Yo pienso que las características mías, pues somos tres, cuatro postes que somos totalmente diferentes. Tienes a Gafford que tiene un trampolín en las piernas, que es súper atlético. Tienes a Montrezl Harrell, que es súper agresivo, con mucha energía. Y estoy yo, que tengo la parte más, ¿cómo decir? Skills, por decirlo así, de habilidades, de touch on the ring. O sea, tenemos características muy distintas en ese sentido. Ahora el turno lo tiene Alfonso Hernández, de Revista Semana. Buenas tardes, Jaime, muchas gracias por la oportunidad. La primera pregunta es algo que nos preguntamos mucho, es cómo se vive en el día a día la NBA, y sobre todo en esta coyuntura del COVID, de que vemos que compañeros tuyos inclusive siguen siendo positivos. ¿Cómo se vive de pronto esa tensión y cómo se vive también estar en los partidos, tener que llegar al shootout antes? Y la otra pregunta muy corta es, ¿cuándo lo veremos en la selección en Colombia? Mucha gente me ha preguntado por qué no hemos visto a Jaime, que es uno de los mayores exponentes del básquet colombiano en la selección. ¿Cuándo será ese día? Pues el día a día son muchas horas en el gimnasio, y no solo de ahora. Yo pienso que incluso en la G-League también hago, pues soy una persona que me muy detallista y que me encanta entrenar. Siempre estoy haciendo algo, no me gusta estar en mi apartamento, siempre estoy en el gimnasio haciendo pesas o trabajando en mis habilidades, en ciertas cosas que quiero hacer. Eso es el día a día mío. Pasar 5, 6, 7 horas en el gimnasio y regresar a casa, dormir y otra vez al día siguiente levantarme y hacer lo mismo. Obviamente en el shoot around lo mismo, llegar a entrenar antes que los demás y todas esas cosas. Con respecto a la selección Colombia, porque a mí no se ha dado la oportunidad. Ahora mismo estoy en un momento de mi carrera donde hay cosas que no quiero, no, con este comentario no quiero ofender a nadie de ningún momento, pero siento que a nivel personal tengo otros objetivos, los cuales me importan un poco más que obviamente me importa representar a mi país, sí, pero hay muchas cosas, especialmente por las condiciones de la Selección Colombia, que me impiden ahora mismo representar a mi país. Gracias, Alfonso. Ahora vamos con otro Alfonso, Alfonso Moreno, de RTBC Noticias. Ok, antes de hacer esta pregunta, estoy a punto de entrar al garaje, la señal. No sé si se pueden esperar de 3 a 5 minutos hasta que suba el apartamento y seguimos la rueda de prensa. Esperemos al hombre, ¿le parece? Vale, perfecto.
La segunda es que hemos escuchado ayer, por ejemplo, al técnico, al coach Ansel Junior, habló muy bien de usted. Estaba muy feliz, decía que no cabía la emoción de saber que había un país pendiente de usted, Jaime, porque normalmente en el baloncesto es un tema de amigos y familias, pero esta vez es un país el que está pendiente de usted y que él se sentía muy emocionado por usted y por todo el progreso. ¿Cómo es esa relación con el coach Ansel Junior? Bueno, la primera, el tema de los contagios, pues eso es algo que la liga, todo el mundo está lidiando con eso. No somos ni el primer ni el último equipo. Ayer vi a Jaú Neto, el brasilero, que nos hemos convertido en muy buenos amigos. Tenemos muchos amigos en común, porque él jugó también en Gipuzkoa Basket hace muchos años. Y todo el mundo está tomando los días de incapacidad y pues regresando. O sea, es algo muy normal que va a ser así por muchos años o por, incluso por varias temporadas. Con el tema del Coach West, es un personaje, es una persona muy influyente, una persona muy inteligente con el tema en el tema del juego. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos con él y de conversar y de analizar ciertas situaciones. Es una persona que siempre está pendiente de lo que estoy haciendo y muy detallista. Y gracias a Dios he contado con esa suerte de encontrar entrenadores que se han preocupado por mí y son muy detallistas en mi juego y tratar de mejorar cada detalle del juego para ser mejor. Entonces, siempre recibo sus consejos con los brazos abiertos y pues es un excelente tipo. Perfecto, esa era la respuesta a Gonzo. Vamos con Eugenio, que también está esperando ahí para que haga su pregunta. Vamos a pedir a Eugenio para que active su micrófono, por favor. Ahora sí. Estoy listo con Jaime. Jimmy, ¿me escuchas? Sí, señor. Ok. No sabía que tu papá era de mate, pero tranquilo. estoy descubriendo cositas. Óigame, una pregunta que ya le han preguntado mucho sobre el basquetbol actual, los juegos y todo lo demás. Yo tengo sí un par de preguntas, pero una es muy un poquito atrás, porque lo que le he preguntado no me lo han contestado como yo he querido, es decir, no me han dado una respuesta con algo de profundidad. Por ejemplo, cuando hablé con el gigante María Lavaja, difunto Álvaro Terán, que Dios lo tenga en su santo reino, que fue uno de los pioneros y estuvo muy cerca, cuando regresó de los 76 de Filadelfia, de los campos de entrenamiento y vino a Cartagena, le pregunté, Álvaro, ¿por qué es tan difícil realmente que los latinos lleguen a la NBA? Y usted que ha llegado en estos momentos, quiero hacerle ese mismo interrogante, ¿por qué es tan difícil y son muy pocos realmente los que llegan a la NBA? Es decir, ¿será por falta de calidad? ¿Será porque llegan sin muchos fundamentos? ¿O será porque cuando están más o menos emparejados, un americano con un latino, prefieren al americano que al latino, Jaime? Ese es el primer interrogante. Y la segunda interrogante, si es de lo de ahora. Es decir, ¿cuáles virtudes llegaste a la NBA que te han ponderado? Que el técnico, por ejemplo, tu técnico, Ansel Junior, habla ponderativamente de ti, las cualidades positivas. ¿Y en qué más están insistiendo para pulirte mucho más? ¿O que son pequeños defectos que todavía tienes? ¿O muchos defectos que de pronto todavía tienes, Jimmy? Mira, no sé si debería decir esto, pero esto es una realidad. Dígalo sin miedo. Yo sé lo que va a decir, dígalo sin miedo. En el proceso mío, cuando yo estaba en España, yo estaba teniendo una, desde mi punto de vista, una temporada muy buena. Incluso la noche del draft de la NBA yo estaba despierto porque yo tenía conversaciones con los equipos y estaba con mi gente pendiente porque teníamos conversaciones con ciertos equipos que me querían draftear. Pero al final y al cabo el draft es algo que si estás en la segunda ronda último vale la pena mejor no ser drafteado porque pierdes tus derechos. Yo recibí a lo largo de la temporada, yo todavía estaba en la mira de muchos scouts de la NBA. Y me decían,
Ah, mira, primero, eres colombiano. Colombia no tiene una liga de fundamento. Colombia no tiene un baloncesto fuerte. Segundo, porque en mi draft fueron drafteados varios, un brasilero, un argentino y otras cosas. Entonces me decían, Colombia no hay tradición de baloncesto en ese sentido. Entonces, uno, that was una cosa. Segundo, que era latino, que Latinoamérica es un poco más pesada, a no de que de Argentina, Brasil, ciertas cosas. Y eso fueron las dos cosas que me dijeron que pues, a mí no me molestó, a mí tienen la razón. Lamentablemente Colombia estamos muy por detrás a nivel profesional, a nivel de una liga de desarrollo muy fuerte, que nos impide mostrarnos a un alto nivel. Llegar aquí no ha sido fácil, hay muchas cosas, pero creo que gracias a Dios he sido muy persistente y pues mi trabajo ha dado de qué hablar, mi juego ha dado de qué hablar en ese sentido y pues no sé cómo decirlo porque a veces tiendo a menospreciar mi situación y para mí es algo normal. Yo sigo aquí, sigo entrenando y para mí es algo normal y sé que esto significa mucho para mucha gente. Al mismo tiempo es como, es algo que se tiene que volver una constancia y de mucho trabajo y a veces las personas o nosotros como jugadores no entendemos la magnitud de cuántas horas de entrenamiento se requiere para llegar a este nivel. O sea, aquí tú te das cuenta de que hay muchos jugadores buenos, pero no hay jugadores que completen un roster. Gracias a Eugenio por su pregunta. Vamos con Andrés Campuzano de Win Sports, que también está preparando preguntas. Jaime, primero que todo, felicitaciones. La verdad que personalmente es un orgullo que usted haya llegado a la NBA. Dos preguntas. La primera, que nos describas un poco ese día, cómo fue el paso a paso hasta que puedes llegar a jugar y en la rueda de prensa pues lloras de la emoción. Quisiera que nos lo describieras un poco. Y segundo, desde tu punto de vista y desde tu juego, ¿cómo ha sido ese cambio que hemos visto en la NBA, donde es una NBA más de perímetro, donde los tres puntos se ha vuelto un arma más esencial y menos física? ¿Cómo has visto ese cambio que ha tenido la NBA en estos últimos años? Bueno, este día han pasado muchas cosas desde el último partido en el Showcase en Vegas, que me las voy a reservar. Un par de percances que pasaron. Ya yo tenía varios equipos que estaban en la lista para subir, para el call-out, pero no podía hacerlo por cuestiones personales. Tuve que esperar un par de semanas, una semana, para poder hacer el call-out por motivos personales. Y bueno, ese día me acuerdo, bueno, la noche anterior, me acuerdo que me acosté, oré y le dije, Dios, sabrás dónde me pones y sabrás por qué estás haciendo estas cosas y por qué estás demorando tanto mi proceso. Lo dejé así, lo dejé en manos de Dios. A la mañana siguiente me levanto. Yo normalmente llego al gimnasio a las 7 de la mañana, pero ese día me colocaron en el segundo grupo de entrenamiento, entonces llegué un poco más tarde. Entonces me acosté, me quedé 7:30, me quedé acostado. Me levanto, no cojo mi celular, y comenzó a alistarme el entrenamiento, todas esas cosas, y pues, listo, cuando ya estoy listo para salir, yo cojo mi celular y miro que hay como 20 llamadas perdidas, yo como que, ¿qué está pasando? Todo el mundo me estaba llamando porque no contestaba el celular, y yo como que, y veo que me llamó el GM, Tommy, fue la primera persona que llamé, yo, no voy a decir lo que me dijo cuando respondí, pero... me dijo, te necesitamos aquí, salió otro caso positivo y pues mira, te queremos dar la oportunidad de que vengas a estar con nosotros y pues nada, felicitaciones, necesitamos que estés en el gimnasio a las 9 de la mañana, eran las 8:30, y para llegar al gimnasio y para ver el walkthrough del scouting, tú tienes que llegar como normalmente al gimnasio, tienes que llegar 30 minutos antes porque te tienes que hacer la prueba COVID, demora 20 minutos. Y yo salí a las 8:30 en mi casa y llegué a las 8:36, 8:37. Y normalmente me toma 15 minutos.
Llegué, me hice la prueba y listo, salí negativo y pues nada, incorporarme con el equipo y todo el mundo, y pues todo el mundo contento de la oportunidad y todas esas cosas. Entonces fue algo muy rápido que fue muy satisfactorio, la verdad. Vamos con Sergio Briceño, Radio Nacional de Colombia. Jaime, buenas tardes, un gusto saludarlo y felicitaciones. Dos preguntas. Una, que fue que le tocó debutar en una situación particular como fue marcar y defender a Taco Fall. ¿Qué se le cruzó por la cabeza en ese momento? Y la otra, a pesar de que usted manifiesta que entrena en el mismo sitio, ¿qué ha logrado absorber de estas prácticas con el primer equipo? ¿Qué es lo que más le ha prestado atención en los partidos, tanto de los rivales como de sus propios compañeros? No, con Taco Fall ya nos conocemos porque jugamos en contra en la universidad, entonces ya nos conocemos mucho, ya tuvimos un previo enfrentamientos. Y fue muy curioso porque yo le dije a alguien, no me acuerdo, no sé si a Corey Kasper, a alguien que estaba sentado conmigo en la banca, y yo te digo, te apuesto que cuando entre yo, van a meter a Taco a jugar. Como que qué suerte la mía, van a meter más grande. Y así fue, yo como que... no me importa, o sea, voy a defender y hacer lo mío. Entonces fue como que, qué suerte la mía, pues lindo. Y disculpa, ¿me repite la segunda pregunta? Sí, ¿qué ha logrado absorber de los entrenamientos, de la práctica con el primer equipo y en los partidos? ¿En qué es lo que más se concentra cuando los observa en la banca? Mira, es el sistema de juego es muy importante. Obviamente el sistema de juego y el pace, ¿cómo se dice? El ritmo del partido es muy diferente. Entonces tienes que prestar atención a esos detalles para saber cómo ubicarte en la cancha. Y obviamente hablo con Gafford, hablo con Tique, Thomas Bryant y todos los entrenadores. Cuando tengo alguna incógnita cuando tengo alguna curiosidad sobre algo, les hablo y ellos me lo explican con ningún problema. Entonces pienso que es una muy buena introducción a eso. La NBA es un proceso, entonces estoy tratando de sacar ventaja lo más que pueda. Vamos con la pregunta de Sergio Vargas, de Habla Deportes, Barranquilla. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Te quería preguntar básicamente por algo que comentabas en la rueda de prensa del día de tu debut. Dijiste que solo queda seguir trabajando, continuar trabajando, para que ese honor no sea por unos simples días, sino por años. En tu criterio personal, en el análisis que tú haces diariamente, cada día que entrenas, que trabajas fuerte, ¿qué crees que te hace falta para que precisamente pase eso? No sea una cuestión de días, sino de años. Mira, hay cosas que yo puedo trabajar, pero que al fin y al cabo, si no son beneficiosas para el equipo, no valen la pena. Entonces, yo pienso que es acerca del white spot, de la situación correcta para yo poder encajar en un grupo y comenzar a estar en la rotación de un equipo. Obviamente involucrando mis atributos físicos y de habilidades que ayudarían bastante a ciertos equipos. Entonces, pues nada, yo trabajo en lo que tengo que trabajar, en lo que los coaches me aconsejan todos los días y estoy viendo mejor. No estoy viendo desde ahora mejorar. Siendo una persona que siento que he mejorado desde la universidad a España, de la España a Summer League a Training Camp y de Training Camp ahora, es un Jaime completamente distinto que si me colocan a jugar uno contra uno contra mí mismo, me lo como. Andrés Noé Gómez, de Zona Cero. Gracias, Gilfredo. Jaime, felicidades desde Barranquilla. Ha sido muy impactante para la ciudad saber que uno del terruño, uno que se pasea por las calles de San Pacho a San Pachito y viceversa, es el primer jugador en la historia de un país en representar una bandera en la NBA. En un contrato de 10 días, y precisamente vamos correlacionando con la pregunta anterior, son 10 días y usted ya va por el 50% de ese contrato, Jaime, de esos 10 días. Se te apagó la cámara. Ya volvió este. Y hay cosas que están bajo tu control y cosas que no están bajo tu control para lograr una renovación o una extensión de contrato. Pero dentro de esas cosas que tú pudieses controlar y que estás manejando en este momento, ¿cuáles son las que te
podrían aproximar, ¿no?, a una extensión de contrato o de permanecer en el roster activo del equipo de la NBA? A mí, tú muy bien lo dices, yo no puedo manipular ese tipo de cosas. Entonces, yo nada más me toca esperar que mi nombre sea llamado, que me coloquen en la cancha y demostrar lo que yo sé hacer, como lo he venido demostrando todo este tiempo. Todo es un proceso. Si todo recuerda, cuando yo fui al Summer League, el primer partido jugué 3 minutos. Y jugué algo así, jugué muy poco. Y el segundo partido me colocaron y pues pasó lo que tenía que pasar. Entonces, solamente es esperar la oportunidad y los minutos necesarios para uno darse cuenta y para que las personas se den cuenta de lo que uno puede aportar en la cancha. Entonces, pues, se me escapa de las manos, no sé qué decirte. O sea, yo controlo lo que puedo controlar y nada más esperar la situación correcta y el momento exacto donde llame mi nombre y saltar. Gracias, Andrés. Reiner Isturriaga, de FIBA.com. Saludos, Jaime. Quería preguntarte si tú has, de manera interna, estás consciente de lo que lograste para tu país, ¿no? Colombia ha sido un país que ha venido mejorando muchísimo en el deporte en todos los sentidos, sobre todo en el ciclo olímpico, ha tenido peloteros en el béisbol de las grandes ligas. Faltaba como este paso. Si tú lo has manejado de manera interna, ¿estás consciente de lo que lograste y cómo lo manejas, ¿no? Porque estás cargando prácticamente con un peso histórico de ser el primer colombiano. ¿Cómo lo manejas en mente? Si piensas o si aspiras que este logro que has tenido pueda hacer que la gente voltee un poco más hacia el baloncesto en Colombia y que tal vez las autoridades puedan llevar al deporte a quizás tener un mayor desarrollo y que no suceda eso que te dijeron de que no, que tú eres colombiano, que la liga no es fuerte, sino que más bien empiecen a como a darse cuenta que en Colombia sí hay talento. Primero que todo, sí, jamás he sentido pues eso de me da muy igual, o sea, y si me preguntas si me doy cuenta de las cosas, la verdad no sé qué tan grande es esto, porque eso sería, ¿cómo te digo?, alimentar una parte de mí que no congenia con mi esencia como persona. Yo hago lo que sé hacer y lo disfruto, y si un país lo celebra, pues bien, pero eso no significa que yo lo debo celebrar. O sea, está bien que mi gente lo celebre, pero para mí es un gran paso, sí, pero viene otro aún más grande. Así es como lo manejo. Entonces, no estoy satisfecho con lo que tengo ahora, sino que quiero más. Entonces, obviamente, este gran paso abre mucho las puertas, como que, obviamente, o sea, todo tiene un inicio, y espero que este sea el inicio para las generaciones y que se den cuenta de que cuando luchas y trabajas por tus sueños, todo se puede regresar. Obviamente, se dan cuenta de que Colombia es un país donde, mira, hay talento, salió él. Ahora, ¿qué otro talento podemos mirar o qué otro talento viene detrás de él? Son cosas que todo comienza por algo, obviamente, pero jamás no me cargo, no siento ninguna presión con el tema de ser el primero o segundo. La verdad, desde que lo dije, no me interesaba. O sea, yo nada más quería ser yo y la mejor versión de mí como jugador, como persona, y es lo importante. Que mis padres se sientan orgullosos, que mi gente se sienta, ya es otra cosa completamente distinta, pero en ningún momento cargo con esa presión, no siento ninguna presión. Yo esto me lo gozo. Desde los días que no quiero entrenar, me los gozo. Desde los días que tu cuerpo no te quiere dar, me los gozo. Desde el día que mi cuerpo está dolorido, me lo gozo y me río de la vida y me río de todo porque así debe ser. Eso no siento ninguna presión. Bueno, y culminamos con Isaac Barrios, del diario El Heraldo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todos los colegas. Felicitaciones por ese logro histórico para el deporte colombiano. Jaime, bueno, ya han dicho mucho, ya has explicado cómo has pasado todos estos días del asombro, de la sorpresa de esta noticia de ser el primer colombiano en jugar en la NBA. Pero, Jaime, tú dices que a ti no te gusta ser, digamos, un poco mediático, que no le prestas mucha atención a lo que pasa. Pero es que es difícil no asombrarse, sobre todo por personas ajenas al baloncesto que se han alegrado de esta manera por tu noticia. ¿Cómo tomas tú, digamos, cómo tomas el hecho de que tantas personas que no sean amenas al baloncesto, que de pronto ni lo entiendan,
se hayan alegrado de esta manera y hayan catalogado lo que hiciste, lo que has logrado, como uno de los hechos históricos, sin duda, más importantes del año pasado. Y yo me atrevo a decir que también más importantes de toda la historia del país. Mira, o sea, obviamente entiendo la alegría, porque me acuerdo yo que es como cuando Mariana Pajón ganó una medalla de oro. Yo la celebré como si fuera mía. Como cuando Caterina Ibargüen quedó campeona de ¿cómo se llama? La competencia de diamante, no me recuerdo bien, y lo celebré como si fuera mío. O sea, uno comparte porque sabe las historias de esa persona y sabe el sacrificio que uno tiene que pasar para llegar hasta donde, a lo más alto. Entonces, cuando tú eres consciente de todo lo que esa persona tuvo que pasar en la vida para llegar a donde está, te da empatía, porque tú dices, qué persona más berraca. Entonces, yo pienso que eso es lo que está pasando. Mi historia ha salido mucho y aprovecho este espacio para todos los periodistas, porque sé que muchos me escriben, muchos quieren dar rueda de saber un poco más. Yo soy muy... Estoy tratando de mejorar en ese sentido, de dar a conocer mi historia en ese sentido, pero para mí hay otras importancias en la vida de que ser el centro de atención, otras cosas, pero mi vida se ha tornado así y les pido mil disculpas por un poco la tardanza de hoy. Es que algo que estaba haciéndose con el equipo se tomó más de lo que debía y por los inconvenientes se les pido disculpas, pero son cosas que obviamente uno se alegra. O sea, cuando, ¿cómo se llama? Uno se alegra por la Ecuador. Y es un sentimiento muy lindo, porque yo me alegro hasta por mi hermana que se saca una buena nota. O sea, son cosas que yo sé que por las cosas que ella ha pasado para estar donde está. Y así eso lo amo de Colombia, amo de mi país. Y muchos que me preguntan cómo es Colombia, nosotros celebramos todo de una forma muy, a veces demasiado, pero de igual manera somos muy empáticos y recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Entonces, pues, esa es mi explicación, o sea. Y bueno, habíamos dicho que ya era para culminar, pero tenía al gran César Aguilar del diario La Libertad de Barranquilla, que también estaba pendiente. Mil disculpas, César, así que adelante, haga su pregunta, aproveche. Hola, Sigil, buenas tardes, gracias, muy amable. Jaime, saludos. Bueno, esto es histórico lo que estás consiguiendo, lo que has logrado, no solamente para ti a nivel personal, sino también en el deporte colombiano. Pero tú hablas siempre del día a día, de las cosas que vas viviendo. A futuro, cercano o lejano, ¿cuál es tu techo? ¿Cuál es tu meta para lo que viene ahora en el futuro cercano o distante? A tus 24 años, eres bastante joven y a pesar de tu edad, ya has marcado un camino para las nuevas generaciones. Saludos. Es una pregunta un poco compleja, porque lo has dicho muy bien. Yo pienso en el día a día y si pienso una semana más adelante, estoy pensando demasiado. Yo sé lo que me toca hacer mañana y sé lo que tengo que hacer para ser mejor mañana y el día siguiente mejorar y ser mejor que el día anterior, y eso es en lo que me enfoco. Y pienso que eso es lo que me ha ayudado a estar donde estoy. Cuando uno se enfoca mucho, lo he dicho anteriormente, cuando uno se enfoca mucho en el resultado final, uno se olvida de disfrutar estos momentos y ahora mismo me la estoy gozando. Trabajando muy duro, pero me la estoy gozando. Entonces, o sea, ¿qué se viene? Lo dejo todo en manos de Dios. Él sabrá dónde me va a colocar y las puertas que va a abrir para mí. Bueno, Jaime, agradecemos tu permanencia por acá. La verdad, mándale un mensaje a todas las personas que estuvieron aquí pendientes y bueno. Estuvieron también observando esta rueda de prensa. Bueno, la verdad, primeramente agradecerles por su tiempo. La verdad lo aprecio mucho y por su paciencia. A todas las personas que han apoyado mi proceso en este sentido, les agradezco mucho, porque no solo me lo disfruto yo, sino que se lo disfruta mi familia y todos mis seres queridos y todas las personas que han estado involucradas en esto.
Y nada, mi mensaje siempre será el mismo, vale la pena soñar. Recording stopped. Listo. Gracias, Jaime. Gracias a todos ustedes, colegas. Muchas gracias, Jaime.